Bien, aquí hay algo raro. Ya te tengo. ¿Dónde estabas? Resolviendo problemas. Estás mugriento. A veces hay que ensuciarse, Efren. ¿La estás probando? Sí, he bajado al sótano a pedirle tetraceno a Johnson. Al parecer ya no queda. Está pasado de moda y es caro de la hostia. Se ha vuelto caro. En los 90 estaba barato. Pero si buscas bien, aún puedes encontrarlo por ahí. ¿Conoces a alguien que trafique con tetraceno? Un cartucho de impresora, $14 en su día. ¿Me pasas la pieza? Toma, aquí tienes. Gracias. ¿Les vas a decir que estás haciendo esto con un cartucho de impresora? Les enseñaré que funciona y luego les explicaré la diferencia entre un prototipo y un modelo definitivo. Listo. Con cavidad cero, lentes preparadas, alineación marcada, cuando quieras. Te dejo hacerlo. Si piensan aplicarlo a otros materiales, podría suponer un gran paso adelante. Por ejemplo, podríamos romper metales con poco esfuerzo y ruido. El cemento, la goma, todos son vulnerables a los cambios bruscos de temperatura. Sí, empezamos este proyecto a petición del equipo SIL 6. Tras el asedio de Luanda, nos pidieron que creáramos una tecnología capaz de congelar o hervir las provisiones de agua del enemigo. Con esta máquina podríamos haber expulsado al enemigo. ¿Se puede probar en seres vivos? Ese no era nuestro objetivo inicial. Queremos que lo prueben. ¿Algún voluntario? Lo intentaremos. Caballeros, ¿por qué no vamos a sentarnos y debatimos el siguiente paso? Sí, por aquí.
fila por mí como si lo pruebas con un filete. Solo quiero que se use para lo que lo diseñamos en un principio. Arma disuasoria. Nadie dijo nada de hacer explotar humanos. Es la guerra. Es nuestro negocio. ¿Recuerda cómo me lo vendió cuando me contrató? Defensa. Y en parte es cierto, pero la guerra da dinero. ¿Cómo la trata de blancas? Trabajamos para la DARPA, Mark. Trabajamos para el gobierno. No sé qué armas se usarán en la Tercera Guerra Mundial, pero seguro que en la Cuarta solo habrá piedras y lanzas. Eso es de Albert Einstein. Él trabajaba para el gobierno. Cierto. Pero si le preguntara, no creo que estuviera muy orgulloso. Seguro que se opondría a hervir carne humana. ¿Qué me dice de crear prótesis con respuesta sensorial? Ah, las prótesis no ganan guerras. ¿Ha oído eso? El científico empático que lleva dentro se muere. ¿Les has dicho a tus chicos cómo reparar el rayo? Así es. Bien, pues haz las maletas. ¿No me dice para qué? ¿Ves estas gafas de aquí? Estas gafas hiperespectrales las usan las fuerzas especiales de Europa del Este en la guerra moldava. Lo sé, leo los informes de campo. No, este no lo has leído. Me llamó Orlan personalmente, el general Orlan. Me dijo que la situación allí era delicada y que veían cosas. Vale. ¿Qué cosas? No me lo dijeron. No quisieron enseñarme los vídeos, ni hablar de lo que veían. Solo quieren que nuestro ingeniero jefe vaya a asesorarles. Mira, tú inventaste estas gafas para que estuvieran a salvo. Ahora necesitan tu ayuda. Considéralo defensa. Pero la perdieron. Se independizó, pero hay luchas internas. Por un lado, las fuerzas rebeldes compuestas por exsoldados de élite del régimen. Están bien entrenados y son peligrosos. Por otro, la mayoría de la población que reniega del régimen y pide un gobierno nuevo. Estamos acostumbrados a lidiar con el malestar civil. Por difícil que sea, creemos que sabemos gestionarlo. Pero lo que grabó su cámara es totalmente distinto. No puedo mandarle ese vídeo a Leucom. Pensarán que es una broma. En defensa no tienen sentido del humor. Normalmente no. Sargento, conéctelo. Seguro que hay alguna explicación científica para lo que se ve en los vídeos, pero hasta que no me la dé, no se los mandaré a mis superiores. ¿Ya está? Sí, señor. Déjenos solo, soldado. Espere fuera. Señor. Ninguno de los nuestros ha sido capaz de entender qué era. Ha complicado nuestra operación por motivos que no estoy autorizado a compartir con usted. Pero necesitamos respuestas ya. ¿Importa?
¿Lo ha visto rápido? 5 cámaras distintas han grabado algo similar en las últimas 3 semanas. Al principio, nuestro técnico de señales creyó que era una interferencia. No es una interferencia. No creo que me hayan hecho venir hasta aquí por una interferencia, así que... ¿Podría decirme qué opinan? No, quiero que me lo diga usted. No sé qué pensar. Aún. Pero habrá alguna explicación. Esa fue la primera aparición. Hay otras 3 iguales. La última fue distinta. Es especialmente sensible porque implica a un miembro de la Fuerza Delta. Esta es Frank Madison, de la CIA. El trabajo de las fuerzas especiales aquí forma parte de operaciones encubiertas. Debe firmar esto para que podamos seguir. ¿Qué es? Un acuerdo de confidencialidad que acepta pasarse la vida en la cárcel si revela lo que le contemos. El expediente Davis. Sí, señora. Hace 3 días hicimos una redada en el centro. Las comunicaciones se cortaban. Uno de los nuestros se separó del grupo y murió en acto de combate. Se acercó más que nadie. Demasiado. Sargento Chris Davis, 3 misiones, veterano, uno de los mejores. En las últimas semanas han aparecido más personas asesinadas de la misma manera. Las autopsias desafían toda lógica. Los órganos internos estaban congelados, pero la piel parecía quemada y corroída. El ejército aliado moldavo se ha limitado a mostrarse sorprendido y confuso. Hay mucha tensión. Los adolescentes escriben genocidio y Aratare donde aparecen los cuerpos. ¿Genocidio? Aratare. Es un mito local. Los fantasmas de la guerra. Aparición sería la traducción literal. Muy poético. Son supersticiosos. De algún modo creen que los horrores de la guerra han desencadenado algo antinatural. Esperamos que tenga otra teoría. ¿Qué opina? Les cambiaría el nombre. Aparte de eso. Cópienme el expediente y no, entonces... No, eso no es posible. ¿Quieren que les diga qué es eso ahora mismo? Queremos su opinión, sí. Aún no tengo ninguna. En ese caso tendremos que notificar nuestra teoría a sus superiores. No quiero hacerlo. Vale. ¿Cuál es su teoría? La agencia cree que se trata de una tecnología de ocultación. Soldados rebeldes con camuflaje activo. ¿Algo tan avanzado en este país? Tenemos motivos para creer que el régimen ha desarrollado un camuflaje activo. TARPA lleva tiempo desarrollándolo y nos quedan años para lograr un prototipo. Quizás se les hayan adelantado. Es líder en su sector. ¿Está seguro de eso? Este régimen invirtió en investigación armamentística, corrupción, legislación permisiva. Si tienes un laboratorio militar y quieres opacidad, este es un buen lugar. Vale. Es tecnología de ocultación. ¿Cómo explica las muertes? Algún tipo de impacto directo sobre las víctimas. Son conjeturas. En nuestro trabajo debemos formular hipótesis. En el mío debemos demostrarlas. El trabajo de su técnico es encontrar fallos, así que ve fallos. El suyo, encontrar al enemigo, así que ve al enemigo. La gente cree en espíritus y ve espíritus. Nadie es imparcial, por un motivo u otro. Así que mi respuesta es que me faltan datos para apoyar cualquier teoría. Vale.
¿Qué más necesita para tener una? Para empezar, verlo mejor. Eso querría yo, tenerlo a tiro. ¿Cómo? Está aquí. ¿Es eso? La he traído de la DARPA. Una cámara hiperespectral. Una versión más potente de las cámaras que habéis usado. Penetra a mayor profundidad y distancia. Visible o invisible, si hay algo ahí, lo grabará. ¿Sería posible instalar esta cosa en un tanque? No veo por qué no. Bien, vamos a la ciudad todos los días. Le enviaré a nuestro técnico y así le explica cómo funciona. Preferiría que nadie tocara esta cámara. ¿Quiere usarla usted? Si quiere verlo bien, necesitaremos reaccionar deprisa. Saldrá en la próxima misión. Le llevarán cerca de esa cosa. Tráigame esa imagen y se marchará sin deshacer el petate. Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Todd. ¿Has visto a ese tío? ¿Vas a instalar una cámara en nuestro tanque? Nos parecía bien hasta que has quitado la ametralladora. ¿Vas a quitar el cañón para poner una cámara? Es el único sitio donde puedo montarla. Lo entendéis, ¿no? Sé que no parece una buena idea. Mejor no cambiar de compañero de baile, Dr. Klein. Lo entiende, ¿verdad? ¿Compañero de baile? No, la verdad es que no. Este tanque nos ha salvado la vida muchas veces. Lo entiendo. Ya sabéis que el equipo del Dr. Klein lo construyó. Klein trabaja para la DARPA. Yo he colaborado con su grupo en las instalaciones de Virginia. Me alegro de verle, Dr. Klein. Y yo a usted, Capitán Cabrera. Acondicionaron los tanques con una carrocería más dura y ligera. Diseñaron los toros mecánicos para que ninguno de vosotros se hiciera daño cargando. Además, el Dr. Klein en persona creó las mallas ligeras de Kevlar que literalmente os protegen las piernas. Por eso creía que el grupo recibiría con más cariño al Dr. Klein. Comandante Sessions. Capitán, que sus hombres se retiren. Venga, vamos, vámonos. Señor, el Dr. Klein ha colaborado con nuestro grupo en los últimos 5 años. ¿Ha salido con el equipo de asalto alguna vez? No, señor. Es un buen hombre, comandante. Sí, pero no me va a llevar turistas en las misiones de combate. Señor, no soy un turista. Si no lleva una M4, es un turista. Puedo llevar una si quiere. Comandante, le necesitamos para localizar a nuestro objetivo y conseguir buenas imágenes. ¿Cuánto tardará el equipo en estar listo? Unas horas. ¿Funcionará? Sí, si me acerco. Deje que le diga algo. El sargento Davis se acercó lo suficiente. Era el mejor Delta que había. Asegúrese de que su equipo está en condiciones esta vez. Eran como hermanos. Lo entiendo. Bien. Buenas noches, doctor. Dicen que habéis empezado con buen pie. Es un poco impetuosa. Ya. Igual que tú, solo he venido por esa cosa. ¿Y estás dispuesto a ir a una misión de combate? Igual que ella. La presionan mucho desde Washington. Quieren una respuesta y su trabajo es dársela. Tu nombre estaba en la lista de la misión. Sabía que esto era prioritario, pero... ¿tanto como para que vengáis los dos? Por mí no tienes que preocuparte. Tú no eres lo que me preocupa. Es esa cosa. Ella espera que sea tecnología de ocultamiento. ¿Tú qué crees que es? Algo que aún no se nos ha ocurrido. Sí.
Señores, ayer a las 18 horas el equipo Utah se marchó en misión de reconocimiento a Durlesti y se topó con unos rebeldes. Logramos oír casi todo lo que dijeron durante el tiroteo, pero con interrupciones. El objetivo es un bloque de 5 pisos justo aquí. Creemos que los supervivientes están secuestrados en la 4ª planta, esquina noroeste. Nos adentraremos en una zona plagada de rebeldes. Esperamos resistencia. Una última cosa. Antes de que los cogieran, dijeron por radio haber visto lo que llamamos anomalías hiperespectrales. Es una misión rápida de rescate. Cogéis a los nuestros y salís. Y si os las encontráis, neutralizadlas. ¿Neutralizarlas? ¿Cómo? ¿A qué nos enfrentamos? Creemos que son soldados con un tipo de camuflaje electrónico muy avanzado. Así que disparen con precisión. Sabemos lo que si son, están... Y disculpe, ¿quiere añadir algo? Si usan tecnología de ocultamiento, debemos recuperarla tan intacta como podamos. El Dr. Klein y la agente Madison les acompañarán. El Dr. Klein supervisará las transmisiones de sus cascos desde el 2º vehículo del convoy. El comandante Sessions dirigirá al equipo Daga 1 durante el rescate. Manténganse comunicados. Daos prisa. Chicos, entramos en la zona abandonada. Nos tenemos presionados. Thank you.
quinto piso. Ahí hay movimiento. Tola, tus dos en punto. ¿Dónde? No vemos nada. Ahí, justo ahí. Estáis justo delante. Se ve movimiento. Hay algo bajo la bañera. Luis, la bañera. Quiero que la levantes. Tol, mira a ver qué hay debajo. Voy. Una, dos, tres. Tenemos a Comstock. Vivo y consciente. Repito, tenemos al sargento Comstock del equipo Utah. Ah. ¿Y el resto del equipo? Arriba. Están muertos. Se les metió bajo la piel. ¿Qué se les metió? Lo he visto. Una manta. Como una manta helada. ¿Y dónde está el resto del equipo? Están muertos. Sí, todos muertos. Como nosotros. ¿Y los cuerpos? Ya se lo he dicho, en el piso de arriba. No lo habéis visto. Pero yo sí. Creo en Dios, John. Esto es lo opuesto a Dios. Espera, espera. ¿Quién es? Detrás. Que se dé la vuelta. McFadden, date la vuelta. Enfoca a la habitación. No hay nada, chicos. Estoy aquí solo. Mac. Ambos lo estamos viendo. Está en el centro de tu pantalla. ¿Qué? ¿Eso? Es una mancha. Probablemente de esta mierda de gafas. No, que vuelva a ponérselas. Mac, vuelve a ponerte las gafas. Mac, hazlo ya. ¿Qué coño? Dispárale. Las balas lo han atravesado. ¿Ha fallado? Faden nunca falla. Comandante Sessions, tenemos una baja. McFadden, hay un objetivo hiperespectral en el quinto piso, esquina noroeste. Disparad sin parar o usad lanzagranadas, lo que sea, para acabar con esa cosa. ¡Evacuando por la fachada sur! ¡Tengo a salvo a Comstock, Rina y a Cher! ¡Hay
mantendremos la calma, ¿de acuerdo? La bañera me ha salvado. Podía sentirlo. Lo sentía. ¡Mira! Los conductores han muerto. Archer Lima 2. Hemos pisado una mina. Los tanques están destruidos. Estamos a 3 kilómetros al sureste del edificio. Recibimos su comunicación. Sus transponderones no funcionan. No me jodas. Acabamos de volar por los aires. ¡Pongámonos a cubierto! Klein, deja la cámara. Vamos, Klein. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, vamos!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soldado! ¡Informe! ¡Despejado! ¿Algún herido? Él. Que tengo el tobillo rojo. Siga intentando hablar con la base. Necesitamos un helicóptero. Archer Lima 2. Archer Lima 2. Aquí el equipo Daga 1. Cambio. Archer Lima 2. Aquí el equipo Daga 1. ¿Me recibes cambio? Comisario. Tiene gente. Vale. Se ha dado un golpe. En la cabeza. ¿Se ha desmayado? Sí, eso creo. Comandante. Se ha dado un buen golpe. A ver. Tiene las pupilas enormes. Sessions. Lo intento, pero no me reciben. Se oye un clic cuando digo corto, pero no responde. Sigue intentándolo. Está en shock. Se le pasará. Archer Lima 2. Aquí el equipo Daga 1. ¿Me recibes corto? ¿Todo bien por aquí? Gracias. Sí. ¿Y los demás? ¿Y el resto del equipo? Soy el sargento Chen. Estaba en el Utah. Anoche vinimos los segundos. Éramos 8. ¿Hay alguna baja confirmada en el Utah? Bueno, te daré una pista. Este año no tendrás que mandarle un Christmas a Comstock. ¿Visteis a los rebeldes matar? ¿Rebeldes? ¿Este tío está de coña? ¿Dónde has estado metido, eh? Me ocupaba de la radio. Perdimos la comunicación, no salí del tanque. No he visto ningún camuflaje activo. ¿Camuflaje activo? Mira, aunque eso existiera, que no es así. ¿Cómo atraviesa una persona las paredes con el camuflaje activo? O sobrevive a 3 cargadores de balas antiblindaje. Peg le pegó 150 tiros a uno de ellos. Han matado a 19 de los nuestros. Y no sabemos qué son. Klein. Tú lo has visto. ¿Qué era? Humano. Tenía forma humana. Me ha mirado, era consciente. Como una persona. ¿Puedes explicar lo que has visto? No. ¿Cuántas gafas nos quedan en buen estado? Las mías se rompieron al volcán, señor. Como las mías, están jodidas. Vamos, arriba. Las mías también están rotas. Es la única forma de verlos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a verlos? Quizá la cámara aún sirva. Desde un sitio elevado tendremos mayor visibilidad. Ayúdame. Vamos, subid, moveos, moveos. Especie de arena negra. Me he caído antes ahí. Se me ha clavado en la mano. A ver. Trozos de metal afilado. Sí, limaduras de hierro. Es hierro puro. Hay un reguero ahí fuera, alrededor del edificio. Es una barrera. Alguien la puso ahí. Creo que no estamos solos. Agrupémonos y miremos arriba.
disparar. Vete al fondo. Pregúntele de dónde la han sacado y si hay alguien más. Sim. ¿De dónde hay esta arma? This woman in my Suntation fábrica. Pregúntele si hay alguien más en la fábrica y si están armados. Mai aveți alte arme? Se mută pușca. Ni boiaco. Ni cogarni. Ni sautu. Dice que están solos. Solo tienen esa arma. Aquí no hay soldados. Ni nadie más. ¡Comandante Sergio! ¿Qué pasa? Esta fábrica tiene su propia torre de radio. La señal es muy potente. ¿Y cuál es el problema? En 30 kilómetros podrían oír nuestra conversación con la base. Cualquier radio rebelde podría captar la transmisión. Los rebeldes son el menor de tus problemas. Ponme con el general Orlan cuando puedas. Archer Lima 2, aquí el equipo Daga 1, ¿me recibes? Nuestros nuevos reclutas. Créeme, necesitamos ayuda. Vamos, chico duro, a ver qué sabes hacer. Tengo que preguntarte algo. ¿Fue idea tuya poner la barrera fuera? Su padre. Su padre lo sabía. Su padre vació varios barriles de limaduras de hierro alrededor del edificio. Le salvó la vida. ¿Qué le pasó a tu padre? Lleva de noche. Chaval, ¿estás bien? Vamos arriba. ¿Qué haces? ¿Eres un fantasma? Aratare. No, meni que decir. Dice que no diga esa palabra. Pregúntele qué son. ¿Qué es eso tú? Descubrenie duše. Almas perdidas. Duše pokoni. Almas de los muertos. Presniu. Están atrapadas entre la vida y la muerte. Y no están en paz. ¿Por qué pasa eso? Que cosi tu zgodi. Vojna. Dice que por la guerra. Venga, vamos.
таку говорим с учетом. Su hermano Bogdan no lo sabe. Cree que salió a por ayuda. Murió ahí fuera, mientras ponía la barrera. Ella lo trajo aquí. Lo siento mucho. Vale. Una placa de cerámica. Pregúntale cómo sabía su padre que las limaduras pararían a los Aratare. ¿Qué más sabía de ellos? No lo sabe. Masaroth. ¿Qué es Masaroth? Es un barrio. Está río arriba. Es donde empezó todo. Donde los Aratare empezaron a matar. Los helicópteros deberían aterrizar aquí, sacarnos por el tejado y salir echando leches. Hay muchos cables de tensión y de teléfono. Tendrían que volar lento y bajo. Serían blanco fácil para cualquiera con un lanzamisiles. Comandante, ¿ha podido hablar con la base? Sí. El general mandará helicópteros a recogernos y tanques a asegurar la zona en una plaza abierta a un kilómetro de aquí al amanecer. Muy lejos para ir a pie. ¿Cree que sobreviviremos un kilómetro? ¿Con niños? No tenemos opción, ¿vale? Las carreteras están bloqueadas o minadas. Y como hemos usado la torre de radio, todos saben que estamos aquí. Tenemos que irnos. ¿Y quieres que salgamos ahí fuera con estas cosas sueltas? ¿Cuando ni siquiera podemos verlas? Vale, ya está bien. Venga, ya está bien. Pueden llegar en cualquier momento. Comandante. Puedo aumentar nuestras posibilidades de llegar a la plaza. Le escucho. Mire a su alrededor. El edificio está lleno de esto. Limaduras de hierro. Y el hierro frena a los hiperespectros. Exacto. Hagamos armas. Bombas sucias. Es la mejor idea de la noche. A por las granadas. Necesito que nos guíe ahí fuera. ¿Puede llevar esa cámara? Tengo una idea mejor. Esto proyecta la longitud de onda adecuada de la luz ultravioleta. Si logro darle la vuelta, revirtiendo la polaridad de algunos componentes, quizá pueda transformar la cámara en un reflector. Y los veremos con nuestros propios ojos. Eso lo cambiaría todo. ¿Podría hablar con el convoy? Puedo explicarles cómo hacer lo mismo con su equipo. Cuando vengan, también necesitarán ver. Le pondré con el ingeniero jefe de la base. Recibido. Ya están listos para hacer todo lo que les diga. ¿Me repite lo que le he pedido, por favor? Vale, sí, correcto. Pero es importante que el aparato tenga una longitud de onda de luz muy corta. Puedo explicarle cómo cambiar los cables. ¿Sería posible montarlo en un tanque?
Hay movimiento al otro lado. Chicos, hay movimiento. Podemos ver qué pasa. Apartaos un momento. ¿Qué se sabe del convoy? El último contacto hace 50 minutos. Mande camino al punto de extracción. Del equipo. Salimos del edificio en 15 segundos. ¡Venga, vámonos! Era el camino más rápido al punto de extracción. ¡Es la cocoya! Dice que conoce otro camino. Talbot, ve con Klein. Día, estás al mando. Todo el mundo atento. Parece despejado. ¡Oye, todo! Dice que vayamos por ahí. Subid al autobús. ¡Vamos! Pregúntele si está segura. Dice que bastante.
Comandante. Este trasto ha muerto. Estamos ciegos. Estamos ciegos. Aquí. Es la zona de aterrizaje. Comandante. ¿Lo está viendo? Son los objetivos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Salid! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Salid a mi orden! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a los tanques! ¡Vamos a los tanques! ¡Moveos! Oh. No tengo ni idea. ¿Dónde está? ¿Con quién está?